La compuse, originalmente la hice en inglés, y lo chistoso es que cuando la hice en inglés la letra era otra cosa. O sea, era, estaba en otro momento de mi vida. Y eso dije, ¿qué carajo soy con inglés? Y la traduje en español, y eso fue este año pasado. Y dije, no, esta canción tengo que estar en español, no sé qué. Y me gustaba tanto, siempre me gustó tanto, que dije, esta canción está como para un convite. Y entonces, como yo estoy en comunicación audiovisual, dije, este va a ser mi proyecto de grado. Y se convirtió en mi proyecto de grado. Grabar la canción, grabar el video, hacerlo todo. Y nació Mientras Tanto, que es, bueno, la que sigue, la última canción. Y pues nada, espero que les guste. Es para la espera interminable que deja la mujer. Sospechaba ya, pero no, porque las canciones están por el lado, pero no. Ok, ¿se la saben? Mucho. Gracias.